Tenemos la suerte de contar con la presencia de dos ponentes, que es en principio Pilar Izaguirre, Pilar Izaguirre Gracia, que es fiscal delegada de extranjería de la provincia de Barcelona y fue nombrada con este cargo el 3 de diciembre de 2018. Y en segundo lugar contamos con Charo Elises Castillo, abogada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga. También es doctora en Ciencias de la Comunicación y coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Gratuita a Víctimas del Delito de Odio. El primer tema que vamos a tratar, y que lo haremos en castellano porque nos visitan desde Málaga y bueno, por las razones que han dado en la ponencia anterior, en principio se va a tratar el delito, los delitos de favorecer la inmigración ilegal y su vinculación con los delitos de odio, así con las expresiones y tratamiento de expresiones conectadas con la xenofobia y la antidiscriminación. Iniciará el programa en este momento la fiscal, en principio, y a continuación será Charo Elises. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Me oye bien? ¿Se oye bien? Es que no sé si... Ahora sí. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Gracias al Colegio Internacional o al Colegio de Abogados Penal Internacional, gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, al Consell de Abogados y gracias, por lo tanto, y sobre todo por la programación de esta jornada. Y efectivamente el delito o los delitos relacionados con la migración y con los movimientos migratorios pues no son delitos baladí ni mucho menos, son delitos que siempre deben contemplarse desde la perspectiva de derechos humanos, tal como ya se ha hecho en la presentación, y siempre deben abordarse con la complejidad que tiene el delito y la complejidad que tiene en sí el tema en cuestión. Así que gracias por la formación, por esta jornada en concreto, gracias por depositar la confianza en Fiscalía, en la Fiscalía de Extranjería en este caso. Y paso a analizar, creo que dispongo de media hora por lo que he visto en el programa. No, es que 20 minutos. 20 Porque minutos. También queremos después abrir un turno de palabra, por si queréis preguntar a las ponentes. 15 minutos, 20 minutos. Vale. Un turno de palabra posterior. Yo había programado media hora, suelo cumplir bastante el tiempo, pero vamos a intentarlo. En las últimas décadas ha aumentado evidentemente el fenómeno de la migración y la población migratoria que se ha desplazado desde sus países de origen hasta los países de destino, incluidos España, ha aumentado notablemente. Y ello ha generado o genera importantes crisis desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, sobre todo también, jurídico, que es el que en especial a mí me ocupa y nos ocupa también en esta jornada. Y las causas a las que responde los movimientos migratorios, como se ha dicho ya en la introducción, son múltiples y todos sabemos que son variadas. Las causas a las que responde la migración bien puede ser la pobreza en la que se puedan encontrar las personas, la guerra padecida, la miseria vivida, las penurias padecidas o incluso también los propios fenómenos o desastres naturales, la desertización, la persecución por razón de una pertenencia a un grupo social, a una etnia, a una religión o cualesquiera otras razones. Es decir, las razones son varias, pero en cualquier caso ese movimiento migratorio siempre responde a una necesidad de salir, de abandonar, de dejar la familia, de dejar el lugar del que es uno, origen, y marchar a otro país de destino final. Y en el derecho internacional, el tratamiento jurídico penal en el derecho internacional con carácter tradicional y sobre todo desde finales de los años 90, que es cuando ha empezado o ha aumentado esa crisis migratoria, el derecho internacional, como digo, a la hora de hablar del movimiento migratorio y a la hora de tratar el movimiento o la migración o el fenómeno de la migración, ha descansado en una doble distinción cuando se ha referido al fenómeno migratorio. En el derecho penal internacional se ha distinguido entre la migración forzosa y la migración voluntaria. Se ha dicho que efectivamente hay personas que salen de sus países de origen por causas forzosas, como ya he dicho, una persecución, una guerra, una excesiva miseria, una situación de tremenda necesidad en sus países, o bien un carácter voluntario para un mejor porvenir, para buscar un mejor porvenir en un país distinto al suyo. El carácter forzoso y el carácter voluntario. Y ha dicho el derecho penal internacional que dentro de ese carácter voluntario, o mejor dicho, dentro del carácter forzoso, se han incluido a los refugiados, se han incluido a las víctimas de trata, que son las víctimas aún mayores
que las víctimas en sí de la propia migración, y hablaremos después por qué, y se han incluido, como digo, aquellas personas que se mueven por razones forzadas. Y dentro del carácter voluntario, el derecho penal internacional se ha referido al migrante económico, al que busca simple o llanamente, que tampoco es fácil, un mejor porvenir en el país de destino. Y dice el derecho penal internacional, y así se refiere en algunos de los textos, que dentro de este movimiento migratorio voluntario, al que se denomina migrante económico, es fácil y es posible que sea víctima, que sea objeto de redes de tráfico ilegal de personas, que sean víctimas, por lo tanto, de lo que se denomina el tráfico de personas, el contrabando o el smuggling relacionado con los migrantes económicos o esos migrantes voluntarios. Las Naciones Unidas, desde que se plantea fehacientemente el tratamiento jurídico que debe otorgarse al fenómeno migratorio, lo hace planteándolo desde la perspectiva de los derechos humanos. Y así queda plasmado en el Protocolo de Palermo de 2000 contra el tráfico ilícito de migrantes. Además de este instrumento, el Protocolo de 2000 es posteriormente cuando se vuelven a elaborar nuevos instrumentos, se vuelven a realizar nuevos intentos para abordar fenómenos como el de la migración desde el punto de vista de los derechos humanos, y así en diciembre o en septiembre de 2016 se elabora o se realiza el Pacto Global para Personas Refugiadas y Migrantes, y en diciembre de 2018 el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Ambos pactos, ambos compromisos, ambas reuniones en el seno de las Naciones Unidas no son vinculantes para los países que los componen, pero sí establecen las bases necesarias o al menos mínimas de cooperación internacional interestatal que debe tener presentes los países de origen y de destino para evidentemente afrontar a qué responde ese movimiento migratorio y cómo puede zanjarse el movimiento migratorio en torno al cual lo que se genera es algo muy grave, que es el tráfico ilícito de personas, el negocio criminalizado que se genera en torno a la necesidad de quien tiene que salir de su país. Se aprovecha de esa necesidad humana de personas que no han tenido la igualdad de oportunidades mínima y necesaria para generar en torno a las mismas un negocio que es ilícito, como es el tráfico, el lucro que se obtiene del movimiento necesario de muchas personas. Esta perspectiva de las Naciones Unidas, que como digo es una perspectiva ligada esencialmente a los derechos humanos, no es la única perspectiva que, sin embargo, tiene la Unión Europea. Si hacemos un contraste entre la persecución, o no la persecución, sino el tratamiento que efectúa las Naciones Unidas con el que efectúa la Unión Europea, vemos que en la Unión Europea no solamente se habla y se plantea o se pone encima de la mesa una cuestión de derechos humanos, sino que habla más allá y se habla del favorecimiento de la inmigración clandestina. Los instrumentos normativos que se disponen en la Unión Europea no solamente pretenden abordar, como decimos, el tráfico ilícito de las personas, sino también, y así lo establece la Directiva 2002/90 del Consejo de Europa, se establece que los Estados miembros sancionarán la ayuda intencionada a otras personas no nacionales de la Unión Europea a entrar, transitar o permanecer en países miembros de la Unión Europea o Estados asimilados, vulnerando la legislación de extranjería de los Estados. Por lo tanto, viene a señalar o viene a remarcar que el control de los flujos migratorios es un derecho de los Estados que debe preservarse, que debe protegerse y que debe sancionarse, por lo tanto, a quienes ayudan o favorecen a la inmigración clandestina a dichos países. Esta directiva de 2002 dice que, no obstante, los Estados podrán decidir no imponer sanciones si el objetivo de esa ayuda a la inmigración clandestina es por motivos humanitarios o por ayuda humanitaria. Veremos luego, si me da tiempo, y espero que sí, cómo España ha hecho uso o ha traspuesto esta directiva y ha hecho uso de esa posibilidad de no sancionar penalmente cuando la inmigración clandestina, el favorecimiento de la inmigración clandestina, responde a motivos o ayuda humanitaria. Como vemos o como ven, he hecho un contraste o al menos he utilizado cuáles son los instrumentos básicos que en el ámbito de las Naciones Unidas y en el ámbito de la Unión Europea disponemos a la hora de abordar el favorecimiento de la inmigración clandestina. Y yo necesariamente, y como fiscal, debo hablarles de lo que ha hecho el legislador español, cómo aborda el texto normativo penal en España, el Código Penal, el fenómeno de el tratamiento jurídico penal de los flujos migratorios o el tema de la inmigración clandestina. Y el legislador español en la actualidad, en el Código Penal español, en el artículo 318 bis,
que incluye o se incluye en un único título, el 15 bis de este texto legal, es el artículo regulador del delito de ayuda o favorecimiento de la inmigración clandestina. Y este artículo, en su redacción de hoy, actual, lo que ha hecho es transponer la directiva que les he dicho, la de 2002/90, así como la decisión marco 2002/946. Estos dos instrumentos normativos de la Unión Europea que el legislador español ha transpuesto en 2015 en el artículo 318 bis, estos dos instrumentos y esta reforma del Código Penal español responde, según la Ley Orgánica 1/2015 que lo introduce en el Código, responde a una necesidad doble. Primero, definir cuáles son las conductas punibles penalmente en torno a la inmigración clandestina que debe sancionarse y, en segundo lugar, cuáles son las sanciones que deben imponerse al respecto. Son los dos objetivos claros, tanto de los instrumentos normativos europeos como, por tanto, del artículo 318 bis actual. Pero, como digo, es el artículo actual, es lo que hoy contempla el Código Penal. Estamos en el 2019, es un artículo que se introduce o que tiene la redacción, responde a una reforma de 2015, pero, como he dicho, la preocupación por sancionar o por abordar jurídicamente y desde el punto de vista jurídico penal el fenómeno migratorio es de mucho antes. Ya hablamos del protocolo de las Naciones Unidas del 2000 y hablamos de la preocupación de Naciones Unidas ya a finales de los años 90. ¿Qué ha hecho o qué, cómo se ha previsto por parte del legislador en España el fenómeno de la inmigración que se agudizó a finales de los años 90? ¿Cómo ha sido el tratamiento y cuál ha sido el tratamiento? A la respuesta de cómo ha sido el tratamiento jurídico penal en nuestro texto legal, en el Código Penal español, la respuesta la da una sola palabra, según el Tribunal Supremo, en una sentencia 323/2016, y dice que ha sido caótico. En cuanto a la respuesta de cuál ha sido el tratamiento jurídico penal, se la voy a dar ahora mismo, haciendo una breve evolución legislativa. La primera referencia normativa, la primera vez que el legislador penal español se refiere a la inmigración clandestina, es ya en el anterior Código Penal, en 1973. Ese Código Penal del 73 contemplaba o sancionaba en el artículo 499 bis, en su número tercero, se hablaba o sancionaba las migraciones laborales clandestinas o fraudulentas. Se refería, por lo tanto, a un concepto asociado exclusivamente al tema del trabajador, trabajador extranjero, y los fraudes que podían generarse en torno a los trabajadores extranjeros. Código Penal del 73, derogado por el Código Penal de 1995, que es el actual, aunque ha sido objeto de sucesivas reformas. Y el primer artículo que encontramos en el 95, en el Código del 95, es el artículo 313, que sancionaba la inmigración clandestina de trabajadores a España. El artículo 312 castigaba el tráfico ilegal y, por lo tanto, el comercio ilícito que podía generarse en torno a la mano de obra con medios engañosos. Después, por Ley Orgánica 11/99, y van a ver ustedes las sucesivas reformas que se han hecho y consideren si es o no, como dice el Supremo, caótico. Por Ley Orgánica 11/99 se introduce en el Código Penal, paralelamente al 313 y al 312, que ya están en el 188, que es el que regula la prostitución. Y hablamos, por lo tanto, de un contexto, como pueden observar, muy distinto. Hablábamos de trabajadores, ahora hablamos de prostitución. En el artículo 188 se introduce una especie, una modalidad de trata, que no es lo mismo que el tráfico, trata con fines de explotación sexual. Y lo que se sanciona es al que directa o indirectamente favorezca la entrada, la estancia o la salida del territorio nacional de personas con un propósito, que es de explotación. Esto es el concepto básico, esencial y neurálgico de la trata de seres humanos, la explotación. Cuestión distinta es la migración y el aprovechamiento que se puede realizar en torno a la migración con esos migrantes y el negocio generado en torno a los mismos, que eso es tráfico de personas. La trata va ligada a la explotación y en la trata, es un breve paréntesis que estoy haciendo, el consentimiento del migrante está viciado o anulado porque se emplea la violencia, la intimidación, el engaño, el abuso o la situación de necesidad y el aprovechamiento de su situación, mientras que en la migración la decisión del migrante es absolutamente voluntaria. El migrante sí quiere salir y quiere abandonar su país de destino sin que haya un medio que vicie su consentimiento. Dejando a un lado esa distinción y como sigo con la evolución legislativa, por Ley Orgánica 11, como digo, /99, en este artículo 188 se introduce esa explotación sexual y esa migración ligada a la explotación sexual, una modalidad o una subespecie de la trata. Pero como vemos ya, hay varios artículos que se refieren a la migración fraudulenta o ligada a la explotación. Ley Orgánica 4/2000, escasamente no llega un año después, se introduce
introduce un nuevo artículo, el 318 bis, y ustedes dirán, ¿ya lo han nombrado antes? Sí, es ahí cuando se introduce el 318 bis, incluye el título 15 bis y se rubrica ese artículo y ese título en cuestión, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Parece que el legislador español, aún antes del protocolo de Palermo de 2000 y, por tanto, sin una previsión normativa internacional que le respalde, sino de una manera más bien voluntariosa por parte del legislador penal español, introduce el delito de tráfico ilegal de personas y castiga al que promueva, favorezca, facilite el tráfico ilegal de personas, ligado al concepto del negocio criminalizado en torno al movimiento migratorio de las personas. Y lo castiga con penas elevadas, porque entiende que es un negocio criminal que debe ser sancionado de una manera dura, aunque la pena mínima era de 6 meses, la máxima, y hablamos de 3 años. Pero además, si había medios coactivos, hablaba de 2 a 4 años, y si se ponía en vida o peligro a la vida o la integridad de las personas, se podía llegar a imponer penas de hasta 6 años de prisión. El problema era que era un artículo que se introduce ahí, hablando del tráfico ilegal de personas, pero también tenemos el tráfico de trabajadores extranjeros, planteaba problemas concursales desde el punto de vista jurídico penal. Es un artículo de 318 bis introducido por la Ley Orgánica de 2000 que, como he dicho antes, es anterior al protocolo de Palermo, no tiene ese respaldo normativo internacional y quizá va de alguna manera a ciegas, y es un problema en esa coexistencia. 5 minutos, esa coexistencia genera problemas interpretativos. Y sigue habiendo reformas, porque como ven es insuficiente, es una previsión normativa que cojea. Por lo tanto, en Ley Orgánica 11/2003 se añade a ese tráfico, a ese negocio, se añade la previsión normativa de la inmigración clandestina en cuanto a la ayuda a la inmigración clandestina, pero se sanciona de la misma manera el negocio criminal, el negocio con delincuencia organizada, que al que meramente trate de ayudar a un migrante, aunque sea vulnerando la legislación de extranjera. Hay una equiparación entre inmigración clandestina y tráfico ilegal de personas, y una sanción penal que es elevada. Se incrementa de 4 a 8 años de prisión al que ayude a un migrante vulnerando la legislación de extranjería, y se incrementa de 4 a 8 años al que genera un negocio en torno a él o el que exista una delincuencia organizada. Es una especie, para que me entiendan, de batiburrillo en el que se mete el 318 bis, todo lo relacionado con el movimiento migratorio. Posteriormente, estoy en el 2003, hay una reforma después en el 2007 para sancionar no solo la ayuda clandestina a entrar en España, sino también la ayuda a entrar clandestinamente en la Unión Europea. Se hace ya extensivo a la Unión Europea. Y viene la Ley Orgánica 5/2010, que es esencial. Y digo que es esencial porque por primera vez, y aquí ya sí se hace eco el legislador español de la normativa de la Unión Europea y de la normativa internacional de Naciones Unidas, y lo que hace es distinguir claramente entre el tráfico ilegal de personas, artículo 318 bis del Código, y en la trata de seres humanos, artículo 177 bis. Y desliga, por lo tanto, la finalidad de explotación a los movimientos migratorios, y lo que dice es que, por un lado, hay que castigar el tráfico de personas, el negocio que se genera en torno al movimiento migratorio de las personas, y, por otro lado, hay que sancionar al que provoca la decisión de emigrar empleando medios coactivos, medios abusivos y con finalidad de explotación, que es la trata. Y distingue las dos figuras y, por lo tanto, empieza a dar nitidez. Esto se hace en base a que el legislador aplica protocolo de Palermo de 2000 para la prevención y represión de la trata de seres humanos, que da lugar al 177 bis, y por otro lado, protocolo de Palermo de 2000 para la prevención del tráfico ilegal de migrantes, y da lugar a la distinción en el 318 bis. Empieza a haber claridad a la hora de distinguir ambas figuras. Desde el 2010 hasta el 2015, se mantiene durante 5 años la redacción intacta del 318 bis, da una mínima estabilidad, genera una abundante y constante doctrina jurisprudencial en torno a qué sanciona el legislador penal español en cuanto a la migración. Y lo que sanciona es al que favorezca, promueva o favorezca, facilite o promueva el tráfico ilegal de personas, la inmigración clandestina. Equipara ambos conceptos, sanciona muy gravemente cualquier ayuda a la inmigración clandestina vulnerando la legislación de extranjería y le pone una pena muy elevada de 4 a 8 años de prisión, que además hay subtipos agravados si se dan determinadas circunstancias, si los objetos o las víctimas del delito son menores de edad, si es en el seno de delincuencia organizada, si se pone en peligro la vida de las personas, etcétera, etcétera. El problema de este artículo, o el problema no, es que se ha generado abundante interpretación al respecto. Se ha dicho que es un precepto que lo que sanciona única y exclusivamente es
el derecho del Estado a controlar los flujos migratorios. Se ha considerado que se estaba equiparando cuestiones básicas de ayudar a un migrante a entrar o a transitar o a estar en el territorio nacional o en el territorio de la Unión Europea vulnerando la legislación de extranjería con sanciones muy graves como las que se prevé para el que genera un negocio ilícito en torno a la migración, al que trafica con las personas. Esa equiparación quizá no era del todo justa. ¿Qué ocurre? Y ya acabo, muy a mi pesar, porque tenía mucho preparado, ¿eh? Pero bueno. Ley Orgánica 1/2015. Dicho que hay 5 años que el 318 bis mantiene la misma redacción, pero en la Ley Orgánica 1/2015 se vuelve a cambiar el 318 bis. Y como he dicho al inicio, lo que se hace con esta reforma es intentar transponer, o se transpone, la normativa de la Unión Europea, la directiva de 2002, la decisión marco de 2002. Lo que quiere es definirse con claridad y a ver si se logra el objetivo claramente de qué debe sancionarse. Y según la Unión Europea y el legislador penal español transponiendo la normativa europea, lo que debe sancionarse es la ayuda a la inmigración clandestina. Y lo que se sanciona es el ayudar a entrar en el territorio nacional vulnerando la legislación de extranjería que regula la entrada al territorio nacional. Se sanciona la ayuda a transitar por el territorio nacional. Se sanciona la ayuda a permanecer en el territorio nacional siempre que haya ánimo de lucro en esa ayuda. Y no se sanciona si esa ayuda a entrar, a transitar o a permanecer responde a motivos humanitarios. Podrá sancionarse por una vía administrativa, la Ley Orgánica de Extranjería. Pero, desde el punto de vista penal, no se sanciona si esa ayuda responde a motivos humanitarios. Y le sanciona o sanciona esta conducta con una pena más ajustada al tipo básico, una pena de prisión máxima de 1 año y también puede ser una pena de multa, prisión o multa. Y solo se sanciona con penas muy graves de 4 a 8 años de prisión cuando la conducta se comete en el seno de la delincuencia organizada, la conducta de ayudar a entrar, si se comete en el seno de delincuencia organizada, o cuando la conducta de ayudar a entrar se comete poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas, que entonces ahí se impone una sanción durísima. En cualquier caso, y termino por obligación, quisiera únicamente resaltar que es el tratamiento jurídico penal, pero que evidentemente, como han dicho antes en la introducción de esta jornada, o como también esto es una cuestión estrictamente personal, el derecho penal no puede abordar toda la problemática relacionada con la migración, los movimientos migratorios, el derecho a migrar no puede ser solucionado con el tema penal. Evidentemente ha de sancionar las conductas abusivas que se generan en torno al movimiento migratorio y que en cualquier caso los problemas derivados del fenómeno migratorio tienen que tener una respuesta en una cooperación, evidentemente, interestatal entre los países de destino y países de origen. Pero el tratamiento jurídico penal únicamente pues, tendrá el objetivo de sancionar las conductas que puedan cometerse en contra de los derechos humanos de los migrantes. Es todo. Muy bien. Pues muchas gracias a la fiscal, señora Izaguirre, por esta brillante exposición, sobre todo de la legislación, que creo que necesitamos saber pues, por todos los cambios que se están produciendo y que van acompañados también de las modificaciones que nos ha expuesto del Código Penal. Y vamos a dar la palabra a Charo Alesis Castillo, que ya hemos dicho antes, es una abogada del Colegio de Abogados de Málaga y que, bueno, que le pasamos la palabra también. Pues no lo sé, a ver si. Esta aquí no entra. ¿Sí? No entra. Bueno, mientras para no perder mucho tiempo, pues quisiera agradecer la invitación. Ah, que están. Bueno, pues ya está. Bueno, pues es que no. Pues agradecer la invitación a participar en esta jornada. Siempre para mí es un placer venir a Barcelona, una ciudad que me encanta, con una gente muy amable y muy agradable. Y bueno, y siempre también es muy bueno compartir en estos foros pues todos los conocimientos que tengamos, ¿no?
y yo voy a hablar muy rápido de la inmigración y los delitos de odio, cómo las personas migrantes se ven afectadas por esta lacra, ¿no? Bueno, en principio quería hacer, aunque ya conocemos la definición, pero bueno, un poco según la OSCE, el delito de odio es toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y sus propiedades, cuando la persona o el objeto son especialmente elegidos por su pertenencia a un grupo determinado, por su raza, por su religión, etnia, nacionalidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Eso es un delito de odio. ¿Por qué hablamos tanto del delito de odio y por qué es tan grave el delito de odio? Bueno, pues porque el delito de odio no solamente afecta a la persona, a la víctima, sino que lanza un mensaje de intolerancia hacia todo el colectivo o grupo al que la víctima pertenece, ¿vale? Y el delito de odio lo que hace es negar el concepto de humanidad. Eso ya en la Alemania nazi lo que se trataba era de eso, ¿no? El genocidio, los genocidios, que son la expresión máxima del delito de odio, lo que hacen es que niegan a la persona su concepto de humana, ¿no? ¿Cuándo estamos ante un delito de odio? Si miramos el Código Penal, no existe una epígrafe que ponga o un capítulo dedicado a delitos de odio. Eso no existe en el Código Penal. ¿Por qué? Porque cualquier delito de los que están en el Código Penal puede ser considerado un delito de odio si su motivación es la que hemos dicho al principio. Es decir, si se comete por razones de nacionalidad, de etnia, raza, religión, orientación sexual, identidad de género, enfermedad o discapacidad de la víctima, ¿no? Entonces, lo que se hace es, al tipo básico, aplicarle el agravante del 22.4 que ahora veremos. Por eso, en este tipo de delito es fundamental acreditar la motivación. La Constitución española nos habla de la igualdad como valor superior, de la obligación de los poderes públicos de luchar contra todo tipo de discriminación y, sobre todo, de algo muy importante del artículo 10 de la Constitución, de la dignidad de la persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido, la dignidad es tan importante cuando hablamos de delito de odio, porque el bien jurídico protegido cuando se habla de delitos de odio, cuando se comete un delito de odio, es la dignidad de la persona. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho que la dignidad de la persona se constituye como fundamento del orden político y social. ¿Cuál es la problemática que nos encontramos a la hora de abordar o de luchar contra los delitos de odio? Primera, desconocimiento del número real de acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta el 2014 no existía un registro de los delitos de odio que se cometían. A partir del 2014 la Policía Nacional empieza a hacer este registro y empieza a emitir informes. El último, el de 2018, todavía no ha salido, pero desde el 2014 se empieza. ¿Y qué pasa? Que si no tenemos informes no sabemos lo que ocurre, no sabemos cuántos delitos hay. Con lo cual, es muy complicado luchar contra algo que no sabemos y también solicitar a los poderes públicos que hagan algo, ¿no?, que actúen frente a esto. También hay un desconocimiento muy grande en la sociedad civil de la gravedad de este tipo de delitos. Además, hay una importante falta de formación de los operadores jurídicos en relación a los delitos de odio. Y tengo que decir que, empezando por los jueces y terminando por los funcionarios de justicia, y también algunas veces por la policía, aunque también tengo que decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que están haciendo un mayor esfuerzo formativo en este campo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que solucionar, porque al final, si la policía está muy formada, pero llega la cadena y llega el juzgado y se archivan este tipo de delitos, o cuando se tienen que juzgar no se hace correctamente, pues no hemos hecho nada, ¿vale? También está el problema de la infradenuncia. Según la FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, solo se denuncia el 10% de los delitos de odio que se cometen. O sea, que hay un 90% de delitos de odio de los que no se sabe nada, ¿vale? Luego, bueno, pues hay otro problema muy grave que sufrimos las personas que nos dedicamos a tratar estos temas y a defenderlos en los tribunales, y es la tendencia a considerar hechos que son delitos de odio como delitos leves, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, con la falta de formación de los profesionales jurídicos. Luego, bueno, pues el tema de las víctimas, que muchas veces son inestables procesalmente, pues no denuncian pasado mucho tiempo, desaparecen del procedimiento,
y eso complica mucho las cosas. También que el desconocimiento sobre el concepto o sobre lo que son los delitos de odio hace que muchas veces a las víctimas se les derive a la Oficina del Consumidor cuando son víctimas de un delito de odio, ¿no? Las víctimas del delito de odio son intencionalmente elegidas por sus características, por unas características que ni pueden ni quieren cambiar, ¿vale? Y atenta contra su dignidad personal. ¿Y cómo es posible, nos podemos preguntar, que alguien o que un grupo de personas atente contra la dignidad y contra la integridad física y moral de la gente de esa manera? Pues porque se produce un proceso de deshumanización. El Instituto Nazi para la Higiene Mental hablaban de subhumanos, o sea, decían que los judíos y todas las personas que asesinaron en los campos de concentración no eran personas, eran subhumanos, y por eso no les remordía la conciencia de hacerles todas las barbaridades que le hicieron, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Cuando se ataca, la gente que ataca a las personas por motivo de su personalidad, de su forma de ser, de su pertenencia a una nacionalidad o a un grupo determinado, lo que hacen es deshumanizarla, ¿no? A diferencia de otras víctimas, para alguna víctima de delitos de odio sufre especialmente, ¿por qué? Porque una víctima de un delito común, pues bueno, le ha pasado algo y sabe que es muy poco probable que vaya a tener la mala suerte de que le vaya a pasar. Pero una víctima de delitos de odio sabe que lo que le ha pasado, como es por algo, una característica propia que ni quiere ni puede cambiar, le puede volver a pasar en cualquier momento, con lo cual le crea mayores niveles de ansiedad. Ahora, centrándonos en el tema que nos ocupa de los migrantes, las personas migrantes, la víctima migrante tiene una problemática específica. Una problemática específica que hace que no vaya a denunciar. ¿Y cuál es esa problemática? Pues muchas veces desconocen el idioma. También desconocen los derechos que tienen porque desconocen la legislación española, con lo cual difícilmente van a poder emplear la legislación que no conocen, ¿vale? No confían en las instituciones, porque muchas veces en sus países pues vienen huyendo de esas instituciones, ¿no? De la vulneración de derechos humanos que provienen de las instituciones. Entonces no confían en las instituciones. Tienen miedo de la policía por lo mismo, porque en sus países la policía es quien les detiene injustamente, quien les tortura, quien les amenaza, y vienen huyendo de la policía. Y entonces difícilmente van a ir a la policía a denunciar ningún delito que se cometa contra ellos, ¿no? Luego también tienen miedo de ser expulsados del país, ¿eh? Eso es un miedo que hace que las personas migrantes sean continuamente víctimas de abusos de todo tipo, ¿no? Ese miedo. Sin embargo, el Estatuto de la Víctima, aprobado en el 2015, que es una transposición de una directiva europea, te dice que las personas migrantes, independientemente, o sea, las personas extranjeras, independientemente de su situación administrativa en España, son acreedoras de toda la protección del Estatuto de la Víctima, independientemente de su situación regular o irregular en España. También tienen miedo a represalias, porque, bueno, si imaginaros que trabajan para un empleador que, estando irregular en nuestro país, pues el empleador los puede amenazar de que los denuncie a la policía por estar irregular, etcétera, etcétera, y entonces son víctimas de abusos dentro del ámbito laboral que no denuncian precisamente por ese miedo, ¿no? Luego, bueno, pues son víctimas de los prejuicios, que ya hablaremos, porque aquí estamos hablando de esas expresiones de odio, ¿no? Son víctimas de los prejuicios que tiene la gente acerca de las personas migrantes, acerca de su religión, de la zona de la que vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Sufren racismo también, porque en España también hay racismo, y eso no se puede negar, ¿vale? También sufren la intolerancia religiosa, cuando, por ejemplo, se achacan muchos males, incluso delitos que no son, a personas por su religión, ¿no? Pues la islamofobia es una realidad, ¿no? Luego, bueno, pues lo que he dicho antes, la miedo a perder el trabajo y la interseccionalidad. Y la interseccionalidad significa que nadie es plano, es decir, yo no solamente soy española o soy malague o soy de Málaga, sino que, bueno, pues tengo otra serie de circunstancias en mi vida, ¿no? Una persona puede ser de un país, pero además tiene una raza, tiene una religión, tiene una orientación sexual, una enfermedad o no, una capacidad o una discapacidad, y todo eso se acumula, son factores que pueden dar lugar a una discriminación múltiple, ¿vale? Y luego, bueno, pues
que las personas migrantes muchas veces carecen de redes de apoyo suficientes como para tener el empoderamiento que les permita denunciar y poner en conocimiento de las autoridades su problema, ¿no? En el Código Penal, como ya he dicho al principio, tenemos la agravante del 22.4, que, como expliqué antes, es la que se aplica para convertir un delito base en un delito de odio, ¿vale? Y esta agravante es numerus clausus, es decir, solo se puede aplicar cuando concurren una de las circunstancias que están aquí. Es decir, por muy injusto que nos parezca o por muy delito de odio que nos parezcan otras cosas, si no se dan las circunstancias del 22.4, no se puede aplicar. Y esto pasa, por ejemplo, con la aporofobia, con el odio a las personas pobres, a las personas sin hogar. ¿Qué pasa? Que muchas veces son víctimas de delitos de odio, pero no se puede aplicar el 22.4 porque la aporofobia no está recogida en el 22.4. Esa es una de las grandes reivindicaciones de quienes trabajamos por los derechos humanos de las personas más desfavorecidas, de que se reforme el Código Penal y se incluya la aporofobia dentro del 22.4. ¿Y qué delitos de odio? Y bueno, ya sí que existen alguna regulación específica sobre este tema que también afectan a las personas migrantes. El 171, la amenaza a colectivos, imaginaros, pues vamos a matar a todas las personas dominicanas, por ejemplo, ¿no? O vamos a quemar sus casas, etcétera, o a todas las personas gitanas, etcétera, ¿no? Delito contra la integridad moral, ¿vale? El delito contra la integridad moral tiene un estudio específico que te dice que, bueno, que se aplicará si hay una agresión, pero solamente una, pero con la suficiente contundencia como para herir la integridad moral o la dignidad de la persona, o con varias acciones repetidas. Respecto a una sola acción contundente, tenemos que recordar, y hablando de la migración, un episodio que... ya me quedan 5 minutos, que un episodio que pasó precisamente aquí en el metro, no sé si recordáis, una chica ecuatoriana que estaba tranquilamente la chica en el metro y un individuo empezó a darle patadas, ¿vale? Afortunadamente a la chica no le causó mucho mal, pero se consideró que era un delito contra la integridad moral porque ese individuo había atentado contra su dignidad al patearle simplemente por su nacionalidad, porque era ecuatoriana, ¿vale? Luego, bueno, tenemos el delito de tortura, que se aumenta la pena si la tortura se practica por estos motivos de intolerancia, por la raza, la religión, el origen nacional, etcétera, etcétera, la discriminación en el ámbito laboral, el delito de asociación ilícita, el famoso 510, la incitación al odio, la violencia o la discriminación en los servicios públicos, es decir, que a una persona migrante no le quieran atender simplemente porque es una persona migrante, la discriminación en las actividades empresariales o profesionales. Esto pasa, por ejemplo, cuando una persona migrante va a alquilar un piso y no se lo quieren alquilar porque es migrante. Bueno, pues eso no es para ir a las oficinas del consumidor, eso es para llamar a la policía porque es un delito, ¿vale? Y luego tenemos también el delito contra la libertad de conciencia y contra los sentimientos religiosos. Me voy a saltar esto porque, bueno, estos son unos indicadores para averiguar cuándo nos encontramos ante un delito de odio, ¿vale? Pero quiero pasarme para llegar al discurso de odio, que según la ECRI es toda forma de expresión que promueve o propaga, incita o justifica el odio o la discriminación o la violencia hacia determinadas personas por estos motivos discriminatorios que hemos dicho. Y esto tiene mucho que ver con la migración, porque ya conocemos muchos discursos, incluso dentro del ámbito político, que criminalizan y que estigmatizan a las personas migrantes, ¿vale? Y el discurso de odio, el problema es que es la antesala. Primero viene el discurso y luego el delito de odio. El discurso de odio pretende legitimar incluso la supresión de derechos, ¿no? Cuando se habla de que determinadas nacionalidades son las que cometen los delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso está promoviendo la discriminación hacia la nacionalidad a la que se refiere, ¿no? Ese discurso, ¿no? O cuando, por ejemplo, los medios de comunicación hacen referencia a la nacionalidad de la persona cuando hablan de que fulanito cometió no sé qué, que era de nacionalidad tal, cometió tal delito. Pues eso hace que criminalice al grupo entero, ¿no? Ese discurso de odio llega a justificar el exterminio de poblaciones enteras, ¿no? Lo que se castiga no es la expresión de unas ideas, ¿vale? Sino que esas ideas sean lo suficientemente expresadas de manera que provoquen al odio, a la violencia o a la discriminación.
según el tribunal, porque claro, aquí con el discurso de odio se da la tensión entre el discurso de odio, o sea, la libertad de expresión y el discurso de odio, ¿no? ¿Dónde está el límite, ¿no? Bueno, pues según estos criterios y la recomendación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la recomendación 15 de la ECRI, el plan de acción de Rabat de Naciones Unidas, la sentencia esta, la famosa de las Pussy Riot, pues te dice que para determinar cuándo estamos en un discurso de odio y no es libertad de expresión, hay que examinar el contenido, hay que examinar la forma, hay que examinar quién dice eso, porque no es lo mismo que una persona anónima exprese determinadas ideas que las exprese, por ejemplo, un representante político en televisión, ¿vale? Y el impacto que puede tener sobre el contexto y sobre todo la intencionalidad con la que se emite ese discurso, ¿no? Tenemos aquí la sentencia famosa y muy importante, Ferret contra Bélgica, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que te dice que, evidentemente, no, o sea, la libertad de expresión no puede limitarse porque es un derecho humano la libertad de expresión y en España es un derecho fundamental, pero no tiene un carácter absoluto. Es decir, un discurso político que incite al odio no está amparado por la libertad de expresión. Y un discurso de odio contra, por ejemplo, las personas migrantes no está amparado por la libertad de expresión, ¿vale? Tenemos aquí esta sentencia, la última, ¿no?, que te dice que para determinar que estamos ante un discurso de odio, el autor debe seleccionar a la víctima por motivo de intolerancia. No solamente atemoriza a la víctima, sino a todo el colectivo a que la víctima pertenece. Las expresiones realizadas deben agredir las normas básicas de la convivencia. Debe tratarse de mensajes graves y serios y el ánimo que persigue el autor es el de agredir. Yo no sé si recordáis también un suceso muy terrible que pasó ya hace bastantes años, el asesinato de Lucrecia Lucrecia Pérez, que era una inmigrante dominicana. Bueno, pues llegaron un grupo, creo que era neonazi y tal, y empezaron a acribillar a balazos a las personas que estaban en una sala en un lugar de fiestas donde se reunían personas dominicanas. Bueno, pues antes de eso se produjo una campaña de criminalización de las personas dominicanas hablando de delitos que supuestamente cometían personas de esa nacionalidad. Y de eso luego tenemos ese crimen, ¿no? De donde falleció Lucrecia Pérez y asesinada, y el asesinato de Lucrecia Pérez dio lugar además a que en España se empezara a hablar de delitos de odio, ¿no? Y bueno, como decía Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un perjuicio. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí. Adelante, adelante. Sí, me gustaría preguntar a Pilar, a fiscal. ¿Ha hecho un repaso de todos los cambios legislativos en el ámbito de los delitos de inmigración desde el favorecimiento y cómo se ha ido convirtiendo? Y además explicando también de que cada uno de los países tiene un poco esa responsabilidad de poder legislar en esa materia. Me gustaría saber cuál es su opinión a nivel europeo y a nivel internacional. ¿Hacia dónde vamos a ir en este aspecto de estos dos delitos que parece en un limbo entre la ayuda humanitaria, como ha comentado, y la parte de lo que es propiamente el delito? Más que una opinión, mi impresión, cuando uno lee lo que decía un poco en la exposición, la diferencia entre la perspectiva que Naciones Unidas dota a la hora de abordar el tratamiento de la migración y el tratamiento de la inmigración en los países, la diferencia que se desprende entre Naciones Unidas y la Unión Europea. Parece que la perspectiva de derechos humanos está más presente en las Naciones Unidas y en el contexto internacional y en esos pactos globales de multitud de estados, mientras que la Unión Europea parece que lo que efectivamente, y es que lo pone en su directiva 2002, los estados sancionarán, y lo pone en un término imperativo, sancionarán al que ayude a que un migrante, vulnerando la legislación de extranjería de cada estado, acceda a ese país. La Unión Europea remarca que debe sancionarse esa ayuda a la inmigración clandestina, porque la inmigración clandestina, además de generar pues ese conflicto social, esos delitos de odio, por ejemplo,
el conflicto normativo que se plantea, el conflicto político, porque cada Estado tiene una manera de abordar el problema y cada Estado da que hablar en un sentido u otro. Y a la hora de solventar el conflicto jurídico, es decir, todo lo que viene a señalar la Unión Europea es que debe abordarse, debe sancionarse la ayuda a una inmigración clandestina fuera de la legislación de extranjería. Es decir, la Unión Europea lo que quiere es que remarcar que el derecho, o mejor dicho, el Estado, tiene el derecho a controlar los flujos migratorios por razones de economía sostenible, por las razones de política correspondientes, tiene derecho a controlar los flujos migratorios y que quien vulnera la legislación de extranjería ayudando a que quienes necesitan salir de su país entren en los territorios vulnerando esa legislación, todo eso genera serios problemas. Parece, mi impresión es que los derechos humanos sí están presentes, pero no es la exclusiva perspectiva que plantea las directivas o la directiva en cuestión y la decisión marco en cuestión, a diferencia de lo que parece desprenderse de las Naciones Unidas y de la preocupación en sí de que hablamos de derechos humanos, de personas con una desigualdad de oportunidades, con una necesidad, con miseria, con guerras, con persecuciones, que deben moverse, que no es que quieran, es que deben moverse muchas veces y otros quieren moverse y que hay que afrontar eso desde la perspectiva de derechos humanos. No es una opinión, sino que es la impresión. Mi opinión la he dado al final. Mi opinión es que las cuestiones, los problemas, las dificultades, más que me gusta hablar más de dificultades que de problemas, las dificultades que van ligadas a la migración y las que se plantean en cada territorio, esas dificultades no tienen una solución quizá en muros infranqueables o en un derecho penal sancionador con penas muy elevadas. Las penas elevadas cuando sí hay derechos humanos o cuando hay negocios criminales detrás. Pero la solución no es esa, o al menos creo que no se soluciona así. La solución es una cuestión estrictamente política y es una cuestión de cooperación interestatal de los Estados que tienen la obligación de cooperar, Estados de origen y Estados de destino. Es mi opinión, esto es absolutamente personal, pero es también la impresión que me da cuando, trabajando, persiguiendo estos delitos, pues una va viendo, leyendo y observando cosas, ¿no? Pero es mi opinión, plenamente respetable, claro. Muy bien. Adelante. Agradecer las intervenciones, me ha gustado mucho la opinión de Pilar. Yo creo que quizás la tensión se plantea más con una, no tanto con la criminalización general de la ayuda humanitaria, de la acción humanitaria, sino con la tensión que hay con el estatuto del refugiado. O sea, que en los países europeos ha habido una lectura restrictiva y posiblemente crecientemente antijurídica de las obligaciones internacionales que han asumido con relación a las personas que tienen derecho al estatuto al refugiado y que detrás de las opiniones que estamos viendo de algunos políticos, especialmente ahora en Italia, de criminalizar la ayuda humanitaria en el rescate de personas, hay bastante esta renuncia a poder aplicar correctamente la normativa del refugiado. Es decir, cuando una persona llega a un país o es rescatada en situación de naufragio y reclama el estatuto de refugiado, tiene derecho a que eso se estudie y al final se dictamine si tiene acceso a ese derecho o no, ¿no? Y yo creo que va más por allí. Y luego, por otro lado, quería preguntar a Charo, también agradecerle mucho su intervención, y alguna parte de la doctrina y en la práctica ha cuestionado las ofensas a los sentimientos religiosos como una continuidad de una pervivencia de la blasfemia, por decirlo de una manera. Sí, yo también la cuestiono. Y me gustaría que hiciera una reflexión sobre eso. Sí, yo personalmente creo, es que no me ha dado tiempo porque y quería hablar de otras cosas que me parecían más interesantes para de cara a las personas migrantes, pero a mí me parece que, con todo mi respeto hacia cualquier persona que tenga cualquier religión, que la profese, por supuesto, pero me parece que efectivamente ese delito, o sea, no debería estar en el Código Penal esto, ¿no? Porque además ya tenemos, si una persona se siente ofendida o si hay una ofensa a la religión, a alguien por su religión, ya tenemos el 510
Y tenemos el 510.2, es que no me has dado tiempo, pero el 510.2, que es una novedad del artículo de la reforma del 2015, el artículo 510.2 es la injuria colectiva discriminatoria, que habla de cuando se expresan determinadas manifestaciones que hieren la dignidad de determinados grupos, ¿no? Entonces, ahí se podría incardinar cualquier persona que viera mermado su derecho o que se sintiera ofendida en su dignidad como creyente, ¿no? Tenemos ese, porque además si hablamos de ofensa a los sentimientos religiosos, bueno, pero es que otros grupos que pueden ser vulnerables también tienen sentimientos y se vulneran constantemente esos sentimientos, y no hay en el Código Penal ningún artículo específico nada más que para los sentimientos religiosos, ¿no? Yo creo que esos sentimientos religiosos si se vulneran de manera que atentan contra la dignidad de las personas que practican determinada religión, ya te digo que tienen cabida dentro del 510.2 o incluso del 173 por la integridad moral, pero un delito específico, yo creo, y conmigo yo creo que hay más gente que, porque bueno, mi opinión es muy modesta, pero gente que más importante también está en la misma línea, y lo que tú dices, desde la Unión Europea, de Europa también se critica que España tenga todavía esa reminiscencia de la blasfemia, ¿no?, en nuestro Código Penal. Ya te digo, con todo lo respeto a las personas que profesen cualquier religión, ¿no? Aparte, bueno, que eso ya se ha dicho, que hay que tener mucho cuidado, y cuando se juzga, que tiene que ser una cuestión de la intención, lo que decía, lo importante es la intencionalidad de la persona, porque si estamos hablando de que la persona que recibe el mensaje se sienta ofendida, es muy peligroso, porque cualquiera, eso es muy subjetivo, hay gente que tiene la espalda muy ancha y gente que se ofende por cualquier cosa, entonces tiene que ser una cuestión de la intencionalidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más a los ponentes? Bueno, pues entonces agradecemos que hayan venido, su asistencia, y seguimos con la jornada porque tenemos bastantes ponencias.